Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Esto va a ser magnífico. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Así se va a parar el equipo dueño de casa. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Se nos acaba de escapar, Marito. ¿Qué? El señor del café se nos fue y no le pediste nada. ¿Café? Arranca el partido. Ahí se va a venir el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Después de esto me imagino que lo van a echar. Apenas arrancar el partido y ya se quedan con uno menos. Sí, señor, es roja, no hay duda. Apenas ha empezado el partido. Una entrada terrible. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha.
Muy inteligente cambio de frente. Se viene y no deja de avanzar. Ahí tiene para centrar. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ahí se viene y la va a tener. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Ahí lo dejó sentado al rival. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tremendo juego. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner que llega al área. Y bueno, con esto se acaba. Sigue ganando terreno con la pelota. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien, se juegan. ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! En desventaja en el campo. Sobre el equipo que abre el marcador. ¿Quién dice que no se puede? Como decía Eleni Herrera, no malito. Con 10 se juega mejor, te lo están ganando. Sí, señor, y qué bien que lo están haciendo, porque realmente el esfuerzo es muy grande, pero el premio puede ser mayor. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se va la pelota lateral después de esta pésima ejecución en el pase. Y de ahí le pega. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llega la acción.
Brillante cambio de juego. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Andas con prisa, nene. Offside. Excelente el quite. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Ahí la puede pasar por el centro. Qué buena forma de detener este ataque. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Se acerca el primer poste. Se ha cortado la jugada. Le ha dejado la pelota justita al rival. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esta puede ser buena. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¿La va a cruzar? ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. El centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esta puede ser buena. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Se viene el gol, atento. Esto era el gol del campeonato, Marito. Yo no sé si va a tener otra oportunidad porque esta volea había sido espectacular y el palo repele el remate.
sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Por lo que cuesta tenerla, la pierden. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. ¡Ojito, es una gran bocha! Han frenado un buen ataque. Se asoman en la ve clara. Era buen el ataque, pero se esfuma. Puede seguir avanzando por ese sector. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. ¡Gol! ¡Lo han empatado! Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol. Imagínate si hubiera utilizado la buena. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Atentos que esto puede ser peligroso. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Impreciso, tiro de esquina, cayó en la defensa. El centro es una joya. Le está intentando por el costado. ¡Qué buena pelota! Pelota al centro que termina controlada por el rival. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Ven ahí en la recuperación. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Esa es muy buena pelota. Tapa el arquero y sigue. Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Muy inteligente cambio de frente. Este muchacho debe estar enamorado porque estaba pensando en otra cosa y no en la pelota. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Viene ahí! ¡Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión! Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno.
Guarda que la puede mandar al medio. Esa pelota es buena, cuidado. Mira la pelota al área. Pero el arquero es el primero en llegar y rechazar. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Yo no sé si tenía la intención de ponerla ahí, pero vaya pelotazo que ha metido. Un remate de larga distancia, fuerte, y la metió allá, a la izquierda, bien arriba del arquero. Tiro de esquina al centro del área. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Llueve el córner al centro del área. El cabezazo, y no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Ha recibido el balón con la marca encima, no logra controlarlo y ahí se le escapa. Claro, se veía venir. Transporta el balón. ¡Le pega ahora! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. ¡Pega el arco! Todavía tiembla el arco con ese disparo. Es increíble y el arquero ni se lo cree. Va a tirar el cinto, lleva peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa llega a las manos del arquero. Mantiene la pelota y se acerca. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hermosa asistencia y peligro. Una muy buena tapada del arquero. Esto es fútbol, Fernando. Fíjate cómo alientan las tribunas. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera
y no tuvo ni que moverse. Silencio, Benito, escucha. Todos los suspiros de alivio en la grada. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo, ¿eh? Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que llega al área. Vaya providencial recuperación de pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Se viene la contra. Se viene el centro. ¡Qué buen centro! Pero el portero contiene con precisión. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Balón cargado de peligro. También pintaba y terminó en la nada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Desde ahí la quiere meter. La hace bien, ahí queda la bocha. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Bien filtrado el pase por ahí. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. ¡Casi! Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán a en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo.
Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Lo que quiere es meterle en diagonal. Gromposi, puede ser. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Hull City que quiere hacer daño por la banda. Maravilloso el centro. Ahí está, le va a pegar. Bien bloqueado eso. Esta puede ser buena para la contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Parecía buena, pero terminó horrible. No se puede andar regalando una pelota así. Y ahora que quiere meterse por la banda. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Qué linda bocha! Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. El centro que no ha pasado. Hacen bien sacándola del peligro. Puede hacerlo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Clara intercepción. Se acerca el gol, el Hull City busca llegar a puro pase. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Qué buena defensa! ¡Esto lo gritamos! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Córner al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Pase bastante peligroso. Todavía no encuentra el espacio. Atento al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Esa pelota es buena, cuidado. Ha llegado muy fácil ese balón. Sigue adelante, buena conducción. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Bien.
¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Pega la pelota en la defensa. Es bueno el balón atrás. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y consigue dejar la marca atrás. Ahí lo busca el primer palo. Una muy buena tapada del arquero. Y si se lanzan a contraataque. Hull City que quiere hacer daño por la banda. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. ¡Qué buena pelota! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y míralo cómo se va al arco rival. ¡Qué buena pelota metieron! Y termina todo en nada. Atento con el pase. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. Ahí va la pelota en el área. Centro al área. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Muy inteligente cambio de frente. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo. Cómo mueve el balón por toda la cancha, es un baile. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! ¡Qué buena acción! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Acá tiene chance, si tiene el centro. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Thank you.
Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Y es así como termina el peligro. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ha sido un disparo espectacular que ha estado cerca de entrar. Si no fuera por la atención del arquero, yo creo que lo llegaba a sorprender este tiro, ¿eh? Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Hasta acá llega la jugada, fuera de juego. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y sigue con la pelota. Centro al área, muy congestionada. Buen centro. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica mucho más. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. El partido por ahora 2-1. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Y la bocha que vuelve. Que toque atrás, que esa no falla. Tapa bien el centro. ¡Ojito, es una gran bocha! Y hasta ahí llegó esta jugada. ¡Cuidado, que puede terminar en gol! Esa pelota se va por el costado, hay lateral. ¡Esa! Sí se tapan los centros. Llega y saca la pelota de cabeza, lateral. Ideal para un centro. Atento al área.
Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Cuidado con esto y puede ser. Es buena la pelota atrás. Pelota al palo. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Quedan 15 minutos en este partido. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y por ahora sigue con la pelota. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Bien, arquero, pero sigue en juego. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Es bueno ese pase filtrado. Hace bien recuperando la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Preciso el balón atrás. ¡Gol! Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y por ahora el marcador 3 a 1. Ahí llegó justo a tiempo. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Sí, se aviva y juego por dentro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Rechaza el balón. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Sigue con la pelota. Necesita cruzar la pelota. Pase bastante peligroso. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina.
Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Esa es muy buena pelota. ¡Ojo con esto! Ha cortado una jugada peligrosa. Tienen la bocha y se van volando. Están esperando que se abra el espacio. ¡Pégale, maestro, pégale! Un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica del campo, anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Este gol sin duda reafirma el resultado, Mario. Parece que le hubiera pasado un camión por eso. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Mantiene la pelota y se acerca. Y devuelve la bocha. Tiene ganas de tiro en el centro. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Qué buena pelota! Y no hay mucho para decir de esta jugada. Tiene la pelota esperando que se mueva alguien. Atentos que ahí tiene chance. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partido. ¡Qué buen pase ha metido! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se abre camino sin problemas. Llegando el balón al área. Se corta hasta ir a mala jugada. Entra corriendo por lateral. Es bueno el balón atrás. Oportuno en la recuperación de la pelota. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar 5 minutos más. Atento que ahí nomás cae la pelota. Acaba de evitar el gol. Cuidado con esto, puede ser.
mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? Brillante cambio de juego. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Avanza firme con el balón. Mira esa pelota que va al área. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Y la verdad es que nos han sorprendido, Fernando, ¿eh? Jugaron un partidazo, el rival no supo cómo defenderse, vamos, que lo pasaron por encima. Vaya partido que ha jugado este muchacho, hoy ha salido como el chico de la portada, definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.